Más de 4 mil millones de pesos serán utilizados para la remodelación de redes para mejorar la calidad del servicio en Campo 22 del Corregimiento El Centro. Las obras se adelantarán con un acompañamiento social antes, durante y después para despejar dudas e inquietudes de la comunidad. La Gerencia de Conexiones dio a conocer que en total serán 9 las veredas favorecidas con los trabajos en la primera fase que ya iniciaron el pasado mes de agosto y que se tiene proyectado finalizar en el primer semestre del 2020 con una inversión total de 4.400 millones de pesos. En la primera vereda beneficiada se construyeron 2.1 kilómetros de red de media tensión y 3.2 de baja tensión, que normalizaron 108 usuarios y se hicieron 78 nuevas habilitaciones de vivienda con una inversión total de 607 mil millones de pesos. Para terminar de remodelar y energizar el circuito de media tensión que se lleva al servicio a esta vereda, se contó con el apoyo de Ecopetrol.